inhibidor conectado. Siempre tengo que ir yo a por la leña. ¿Por qué no puede ir Helmut? No, no sé. A Helmut lo mató un virus. Contenedor de inhibidores detectado. La forma de no quedarme sopa.
Busco al maestro del gremio, Driscoll, según me dijeron. Ese soy yo. ¿Y quién eres tú? No suelo ver caras nuevas. No eres de por aquí, ¿verdad? No, y estoy buscando trabajo. Lo siento, amigo, pero esta es una organización especial. No puedes venir tan campante y conseguir un trabajo sin más. No vengo tan campante, que campen los pollos. ¿Crees que ser un listillo te va a abrir puertas?
Perdón, es que soy nuevo en todo. Necesito conocer la ciudad y, por lo que he oído, la vuestra parece la mejor forma de hacerlo. Y también de ganarse el pan de forma decente. Y por si ayuda, era peregrino. Un peregrino. He oído hablar de vosotros. No es precisamente una buena carta de presentación. Mira, dijiste que sois una organización especial. ¿Qué tiene de especial el gremio de mensajeros? Trabajamos para ayudar a la gente, no solo para ganar pasta. Los mensajeros entregan paquetes y cartas por toda la ciudad. De peregrino lo hice a menudo. Es un servicio muy valioso. Es más que valioso. Y no solo por las tarifas que cobramos. Las cartas y paquetes son información. Y la información es el alma de una sociedad. También es su tejido conectivo. Une a la gente y puede separarla. Lo comprendo. Y una mierda. A los peregrinos solo les importa que les paguen. No tenéis un motivo ulterior. Pero los mensajeros son los heraldos de confianza en este sistema de información y conexión. A nuestra manera, salvaguardamos la sociedad. Protegemos y defendemos información. Mantenemos a la gente conectada. Entiendo a qué te refieres. Parece una responsabilidad muy grande. Ya te digo. Y por eso no puede ser mensajero cualquier fulano o peregrino sospechoso que se presente. Por favor, quiero ayudar. ¿Puedo hacer algo? Sí, puedes pirarte. Que tengas un buen día. ¿Seguro que no me necesitáis? Parece que andáis un poco justos de mensajeros. Sí, todo se ha vuelto más peligroso de lo normal últimamente. Puede que te esté haciendo un favor al no admitirte aquí. Soy un peregrino. Sé bien qué es el peligro más allá de los muros. ¿En serio? Veamos. ¿Y si te pongo a prueba y vemos qué tal te desenvuelves? Perfecto, que empiece la prueba. Muy bien, figura. Veamos de lo que eres capaz. Para empezar, tendrás que llegar a lo alto de un edificio de aquí al lado y traer un paquete que dejó uno de los nuestros. Tiene que estar tirado cerca de una tienda. ¿Eso es todo? No te muevas de aquí. ¿Eso era una prueba? Casi ni me he despeinado. No te vengas arriba, figura. Estamos calentando. Como puedes imaginar, entregar mensajes te hará pasar por áreas plagadas de infectados. A veces, por la noche. En esta prueba tendrás que recoger 5 cartas que se perdieron en una zona oscura cuando los infectados persiguieron al mensajero anterior. Deberás demostrar que los tienes bien puestos no solo para sobrevivir, sino para salir victorioso. Pero será pan comido para un peregrino, ¿no? Sí. Esto suena más a lo mío. Nos vemos pronto.
No está mal, figura. Nada mal. Eso apenas se podría considerar una prueba. Ja, lo que viene ahora sí. Te toca lidiar cara a cara con los clientes. Esa es la esencia del trabajo. Conectar a gente mediante cartas que envían y reciben. Restablecer los lazos de una sociedad rota, por así decirlo. Ahí es donde se demuestra tu verdadero valor. Puedo hacerlo. Lo creas o no, tengo cierto don de gentes. Nunca lo hubiera dicho. Pero he de admitir que no eres un blando. Empiezo a ver cierto potencial. Resuelve esto y podría considerar verte haciendo el juramento de los mensajeros. Pero más te vale que no me llegue ni una queja de los clientes. No te llegará, lo prometo.
Aquí el mensajero. Traigo un mensaje. Gracias. Bueno, ya era hora. ¿Disculpe? Es de mi novio. Por fin deja a su esposa. Ah, enhorabuena. Mi esposa y yo nos separamos hace meses. Fue muy comprensiva. Solo me alegro de que Len haya tenido por fin las agallas de ser honesto con su esposa. Ahora podemos seguir con nuestras vidas. Falsa alarma, supongo. Lo juro. Los cristales siguen por aquí. Jack y Joe no habrían perdido nunca algo tan valioso. Vigila, no hables. ¿Desde cuándo eres tan aguardiente? Debes imponer el orden y mantener el orden. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No seremos una panda de parásitos gordos y bajos. ¡Dignidad!
mal que tengo trabajo. ¡Lárgate, chaval! ¿No sabes a quién te estás enfrentando? ¡No me dais miedo! Traigo una carta. Por fin. Lo siento, señor. Traje la carta en cuanto me la entregaron. No estoy molesto contigo. Es mi hijo. Hace semanas que no sé de él. Pensaba que había muerto. Le da igual su padre. Agradezco tu labor, mensajero. Al menos ahora sé que el imbécil de mi hijo sigue vivo. El carnicero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos del Lunes Negro y de la muerte de... Hola, soy del gremio de mensajeros. Tengo una carta para Barry. ¡Mami! ¡Mami! ¡Es una carta de papá! Cuidado, no rompas la carta al abrir el sobre. No la romperé, mami. Te lo prometo. Gracias, mensajero. Le has alegrado el día a mi niño. Driscoll, misión cumplida. He entregado todos los paquetes. Eso era justo lo que quería oír. Pásate cuando puedas. Tengo algo extra para ti. Recuerda que puedes pillar el metro si quieres para llegar más rápido. Trabajo, figura. ¿Qué te ha parecido? Hay todo tipo de cartas y destinatarios por ahí. Es una red, como te dije. Acabas de ayudar a expandirla. Parece que sí tienes madera de mensajero. ¿Estás dispuesto a hacer el juramento? ¿Lo dices en serio? Los peregrinos no son tan formales. Igual ese es parte de vuestro problema, figura. Si te interesa el trabajo, repite después de mí. De acuerdo, hagámoslo. Yo, iniciado del gremio de mensajeros. Yo, iniciado del gremio de mensajeros. ¿Juro servir a todos los ciudadanos de la ciudad por igual? Juro servir a todos los ciudadanos de la ciudad por igual. Enfrentarme a cualquier peligro y entregar los mensajes y paquetes que me sean confiados. Enfrentarme a cualquier peligro para entregar los mensajes y paquetes que me sean confiados. Y haré esto con el mayor honor e integridad. Siguiendo los valores del gremio de mensajeros. Y haré esto con el mayor honor e integridad, siguiendo los valores del gremio de mensajeros. Por el poder que me confiere el gremio de mensajeros, te proclamo miembro de pleno derecho con rango de iniciado. Bienvenido al club, figura. Cuando estés listo para empezar, házmelo saber.
Anda, mira. Es un bebé mensajero. Y me habían hecho creer que esto era un grupo de élite. ¿Un peregrino? Menuda puta mierda. ¿Tienes algún problema? Más te vale que tú no seas mi problema. Por lo que a mí respecta, bien podría ser el próximo Derek. ¿El próximo quién? ¿De qué cojones estás hablando? Olvídalo, bebé mensajero. Tú solo procura no meterte en líos. Te estaré vigilando. Mira qué bien levanto el dedo, corazón. Anda, genial. El bebé mensajero es humorista encima. Este sitio se va a la mierda. Viniendo de ti, diría que solo estoy manteniendo tu legado. Ese es Jack. Ignóralo, colega. No creo que me permita ignorarlo. Tranquilo. Perro ladrador, poco... ¿mordedor? ¿Es así la expresión? Me llamo Jaime, por cierto. El trabajo de mensajero es peligroso. Somos un grupo pequeño y confiamos los unos en los otros. En fin, ¿eres un peregrino? Muy bien. Habrás vivido lo tuyo. A veces los novatos hacen que la gente termine muerta. Aiden, ¿el tal Derek hizo que muriese alguien? Afortunadamente, no. Derek era un majara, un adicto a la adrenalina. Todos nos tomamos esto en serio, pero él estaba obsesionado. En cierta forma, había que admirar su dedicación, aunque rozara el fanatismo. ¿Qué pasó entonces? Resulta que el cabrón era un adicto de verdad. Cogió estimulantes de las taquillas de suministros como si fueran caramelos. Dejó a otros mensajeros con entregas difíciles en la estacada. ¿Qué fue de él? Lo mandaron a hacer puñetas. En el gremio de mensajeros no hay cabida para narcos. Es una receta para el desastre y alguna que otra muerte. Déjame adivinar, Jack dirigió la campaña contra Derek. Y fue muy efectivo, amigo. Eso no lo dudo. ¿Te has perdido, tío? No hemos llamado a un camarero.
Tengo órdenes de encontrarte, de Meyer y del comandante. Mi nombre es... Sé quién eres, Aiden. Después de ese lío con los renegados, la mitad de la taberna quiere poner tu nombre a sus más preciados hijos. Incluso Vinny. Pero interrumpiste nuestra comida. Expresa tu propósito en una frase y luego haz el favor de desaparecer. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Las luces ultravioleta. Meyer dice que le debes una entrega a los pacificadores. ¿Y crees que tus ladridos me impresionarán? Ese bobalicón de Jack cree que puede enviar a su terrier y todos se me harán de miedo. ¿Pero qué puedo esperar? No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal o el agua de un bebedero para perros. No tiene ni una pizca de refinamiento. ¿No es así, Vinny? No sé. No tengas miedo. No es que Jack vaya a presentarse y hacer que te cuelguen. Al menos no ahora. Ay, Vinny. ¿Cuándo te crecerán esas pelotas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces. ¿Qué puedes ofrecerme? Mira, podría ayudarte tan fácilmente como estoy tratando de ayudar a Matt. No lo dudo. He oído que eras un peregrino. Pero eres nuevo aquí. Que destroces los cráneos de unos cuantos campesinos no significa que todos quieran subirte a sus espaldas. Tienes que ser más sutil con la gente. Cada uno tiene su propio deseo, su propio precio. Tu discurso no me convence todavía. Inténtalo de nuevo. ¿Qué tal un consejo de guerra? Matt puede hacer eso, ¿verdad? ¿Un consejo de guerra? No tienes ni idea de con quién estás hablando, ¿verdad? ¿Quién negociaría los contratos con los proveedores? ¿Quién alimentaría al ejército? ¿Le proporcionaría armas y ropa? Una semana sin mí y los pacificadores se quedarían sin nada. Suministros, lo es todo. Inténtalo de nuevo. Y no improvises esta vez. En fin, has usado todo tu tiempo. No has despertado mi interés. ¿Qué es lo que quieres, Juan? Como decían, si tienes que preguntar el precio, es que no te lo puedes permitir. Volviendo a asuntos más urgentes... ¿Y bien? ¿Hiciste algún progreso con ese pomposo? Nunca había conocido a un tipo como él. Delicioso. Te lo dije. Ven a verme a mi casa. Hablaremos. Para acompañarlo. O incluso una gota de pinot. Tal vez algo de fruta. Los dulces siempre me hacen bien entre los platos más pesados. Tengo que decir... Venga, cuéntame más. Tenemos que resolver esto. Los renegados han atacado la guerra. Ya nadie está ahí. Déjame adivinar. ¿Se zampó 5 platos y tenía una joven atractiva a su lado? Un joven, por lo demás has acertado. Es todo un pieza, sin duda. Necesito que vuelva al trabajo. Jack necesita luces ultravioleta y Juan le da largas. Eso será difícil. Juan apenas escucha a Jack. Así que a ti te va a costar aún más. Tiene sus propios hombres y su base de poder. Y le encanta restregarle eso a Jack. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás. Sobornarlo. Le gustan las obras de arte, los artefactos, las mierdas caras de antes de la caída. Cuando ve algo que solía ser valioso, no puede contenerse. Cero autocontrol. Vaya, ¿dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco que vivía en un ático por Liberation Passage. Dicen que era un coleccionista de arte. Puedes probar su casa. Solo se puede llegar por medio de un parapente. Por eso es posible que quede algo. Estaré en la radio y te guiaré hasta él. ¿Y tú qué? ¿Vas a ir de caza? No, de fiesta. Es el cumpleaños de Danior. Pero una lista de invitados puede convertirse en una lista de objetivos. ¿Por qué no te vienes a beber algo cuando acabes con Juan? No creo que yo le guste a Danior. A Danior no le gusta a nadie. Hablamos. Vete a buscar arte.
La Juan, no queda nada aquí. Es un lugar virgen. Sigue buscando. Se llevó sus pinturas, pero no había sitio para Jessica. ¡Qué hijo de puta tan romántico! Encontré el escondite. Un helicóptero venía por este tipo. Enviaron todo a la azotea. Voy para allá a buscar. Suerte. Mierda. Ya no quedan cuadros. Lo han destruido todo. La Juan, encontré a nuestro coleccionista, pero no hay rastro de su colección. ¿La Juan? ¿Estás ahí? Dios, Aiden. Vale, una cosita rápida. Aquí no hay nada excepto una botella de whisky y otra de vodka. Al menos el whisky es bueno. A Juan le gusta el whisky bueno. Igual si lo emborrachas como un piojo, se relaja y suelta algo. ¿Sigue en la taberna? Lo vi salir. Parecía que se dirigía a la nave, probablemente a sus aposentos. Vale, iré allí. Y escucha, ese vodka a Daniel le gusta mucho. Si es que vas a pasarte, pero seguro que no. Pero si de verdad quieres llegar a conocer esta ciudad, ese es el modo, que lo sepas.
visto por ahí al contramaestre? Un bombón, ¿no crees, cariño? ¿Quieres unirte? Cuantos más seamos, mejor. No, gracias. Oh, ¿te he avergonzado? Lo siento, causo ese efecto en la gente. Te esperaré, pero date prisa. Debo admitir que admiro tu persistencia. Casi tengo curiosidad por lo que harás después de que te mande a la mierda una vez más. Te arrepentirás. Un whisky de Malta de 16 años de las Highlands. Embotellado el año anterior al estallido de la pandemia. Que un barril de este producto se vendió en una subasta por más de $500,000. ¡Qué regalo tan sublime! A tu salud, guapo. ¿Qué puedo decir? Has roto mis defensas. ¿Entonces todavía estás tras esas luces? ¿Te dijo Matt por qué las quería? ¿Para qué las quería realmente? Sí, para tomar el control de la torre de televisión. Espera. ¿Habla en serio? Está loco. Nadie ha intentado eso durante más de una década. Así que supongo que es peligroso. Para eso están las luces. Pero las luces necesitan electricidad para funcionar. Hasta donde sé, no hay corriente allí. La gente ha tratado de tomarlas sin energía. Héroes y necios por igual. Todos terminaron como meriendas para los coléricos. Ese es el problema de Matt. ¿A ti qué te importa? Me importa, porque algo no cuadra. ¿No lo percibes tú también, Aiden? Matt quiere prepararse para defender la ciudad del próximo ataque del carnicero. Entonces deberíamos empezar a construirle un monumento, ¿no? El único problema es que el carnicero no está planeando ningún ataque. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis espías. Entre los renegados también. Desde el final de la guerra hemos ocupado el centro de la ciudad, mientras el coronel se esconde en la presa. Un empujón de una palanca y la mitad de la ciudad se encontrará bajo agua tóxica. El coronel no es estúpido. Sabe que la guerra sería el fin de todo. Entonces, ¿por qué atacó la taberna el carnicero? Está en el centro de la ciudad. Buena pregunta. Tal vez no fue el coronel quien dio la orden. Algo más está sucediendo. Algo que aún no entendemos. ¿Qué hay de las luces ultravioleta? ¿Por qué las quiere entonces? Jack está ocultando algo. Desde hace un tiempo ha estado pidiendo más luces de las que podría necesitar. Y luego algunas de esas luces siempre desaparecen. No se sabe nada de ellas una vez que las entregamos. ¿Por qué haría Jack desaparecer luces ultravioleta? Y aquí, amigo mío, es donde el misterio aumenta de proporción. Jack nunca superó el hecho de no haber derrotado al carnicero cuando tuvo la oportunidad, hace años. Él sabía que si atacaba en la presa, el coronel cerraría las compuertas. Y el aumento del nivel del agua empujaría los productos químicos hacia arriba, quemando todo bicho viviente en esta ciudad. Ha sido un estancamiento por más de 10 años, cada uno esperando que el otro haga un movimiento. Pero entonces, alguien encendió la energía y algo cambió. Y los renegados atacaron la taberna. No estoy aquí por gusto, Juan. Necesito las luces para... Para averiguar qué le pasó a tu hermana. ¿Verdad, Aiden?
Te dije que tengo mis espías. Podría averiguar algo sobre Walsh y tu hermana. Concretamente sobre el científico del SAI con el que queréis poneros en contacto, Matt y tú. Incluso creo que con mis recursos podría encontrar a esa persona antes que Matt. De hecho, dudo mucho que él la pueda encontrar. Ayudémonos. Eres un tipo listo, Aiden. Apenas llevas un minuto en la ciudad y ya has elegido el lado correcto. Te daré las luces. Eso evitará que Matt sospeche. Pero luego, ve a la catedral. Hay un tipo escondido allí, un auténtico chiflado, pero un experto en tecnología, que arregle esta antigua pieza de tecnología de espionaje. Si conseguimos que funcione, podemos poner un micrófono en el transmisor que Jack quiere colocar en la cima de la aguja del VNC. Que haga lo que tiene que hacer. Interviniendo las comunicaciones de Matt, sabremos qué está haciendo con las luces adicionales. Y saberlo es la mitad de la batalla, chaval. ¿Te preocupa algo más?